Okay guys, so I've got a banger for you in this video. This contest was a 10 round non-title super featherweight fight that involved Luis Neri from Mexico and David Carmona, also from Mexico. The fight was set in Tijuana, Mexico. Okay guys, thoughts and opinions at the end, let's get straight into the action. His record 22 wins, 10 losses, 5 draws with 9 wins. Coming by way of knockout, su record profesional 22 victorias, 10 derrotas y 5 empates con 9 ganadas por la vía del knockout de la Ciudad de México. Demos la bienvenida a David Severo Carmona. And his opponent across the ring in the red corner, wearing white trunks with multicolored trim, he weighed in at 128.5 pounds. Y su rival en la esquina roja, pesando 128.5 libras, a two-division former world champion, currently ranked the WBC number one and silver bantamweight champion. His record stands at 32 wins, 1 loss, 24 wins, coming by way of knockout, con un sobresaliente récord de 32 victorias y una derrota, tiene 24 ganadas por la vía del knockout. Damas y caballeros, clasificado número 1, peso gallo CMB, demos la bienvenida al ex campeón mundial en dos categorías de Tijuana, Baja California, México, Luis Pantera Neri. Y aquí está el referí José Cobian. Bueno, José Cobian será el referí de esta pelea nuevamente, cara a cara, unas miradas tremendas entre el Pantera y Carmona. Y aquí venimos a la batalla. Estamos preparados para la pelea estelar. Ustedes en casa, como siempre, testigos de la historia en ESPN Knockout, en vivo desde el auditorio de Tijuana. Aquí está el Pantera, campeón gallo, campeón super gallo. Y ahora a retomar la ruta buscando título. Y un Severo Carmona que hasta la semana pasada pues no tenía combate, le llamaron de reemplazo de Jesús Ruiz y hoy veremos de qué es capaz también el púgil capitalino. En el papel debería ganar y me atrevo a decir que hasta por nocaut Luis Neri. Sí, Carmona es un boxeador lento que le gusta darle la vuelta al encordado, maneja pues un solo nivel de pelea, pero es constante, ¿no? Siempre moviéndose, siempre ahí con la mano adelantada tapando los golpes, pero creo que Neri, pues con la explosividad que lo caracteriza cuando llega en buenas noches, puede hacerle la faena a Severo Carmona. Un Severo Carmona que tiene buenas hechuras, pero que está muy lejos de la división en donde ha competido con solidez. ¿No? Ahí, cuidadito, para el amarre. Así que peleen limpio. Zurdo el Pantera con una gran pegada, reconocido por eso. Uh-huh. Y también temerario. Sí. Decían que no le gusta hacer sparring con careta. Él se quiere subir así a repartir golpes por todos lados. Y bueno, también eso habla, ¿no? De la disciplina. Uy, al hígado, olvídate, lo castigó al hígado y lo resintió Carmona. Le cambió la cara. Sí. Abrió la boca para jalar aire. Iba a meterle presión. Y estaba otra vez el recto de mano izquierda. Y los pisotones de guardias encontradas también. Un minuto por delante. A
cargadita la mano izquierda del Pantera con toda la dinamita. Lo tocaba con el tercer golpe, con el jab de mano izquierda. Sí, pero combinaciones muy lentas, ¿no? Que Neri, pues, alcanza a ver, a todavía a bloquear un poquito. Creo que cuando Neri se decida a ser explosivo, puede meter en aprietos a Carmona. Bien, ahí conectó Severo. Lo sorprendió. Pero a cuenta gotas lo que ha tirado el Severo hasta ahora. Uf, cuidado. Aquí se va a venir. De nuevo la el derecha. Término de del round número uno. Con el campanazo, nosotros vamos a regresar en vivo en ESPN Knockout. Regresamos con ustedes desde Tijuana. Hoy los saludamos. Sábado por la noche de buen boxeo en ESPN Knockout. Del Pantera Neri, David Carmona, venimos al segundo. Chava, ¿cómo estuvo tu tarjeta? 10-9 para el Pantera Neri, más allá de un par de sólidos bombazos de mano derecha de Carmona hacia el final. Creo que Neri dictando el ritmo del combate, conectó sólido gancho al hígado que le cambió la cara ahí a su rival. Así que 10-9 para el tijuanense. Y aprovechamos para enviar una calurosa felicitación para el buen Gilbert Herrera. Hoy, celebrando cumpleaños, viendo el adiós de Jackie Nava. Y ahora, a Luis Neri en contra del Severo Carmona. Sí, anda festejando. Dice que hoy no le hagamos mucho caso a su tarjeta porque se le cruzaron unas cervecitas por el medio. Bueno, se vale, se vale. Muy... guardando esas balas aún en Neri. Ahora sí soltó el bombazo de mano izquierda. A ver, te dice nada, nada. La gente ya pidiendo tranquilo que si vamos a... El viernes estará ahí pegadito de ESPN Knockout a ver a Mariali. Bueno, y también acá en Tijuana la gente pues pidiendo más acción. Después de lo que vimos entre Nava y Arqueo, pues, quieren intercambios. Claro. Dejaron calientito el ring. Y sobre todo porque saben de lo que es capaz Luis Neri, ¿no? Sí. Esos ataques intempestivos en el ensogado lo llevaron a ser campeón del mundo. Y es lo que la gente quiere ver de él. Más buena allá conexión. De que la pelea fue izquierda, abajo 130. Y arriba. Ahora con un poquito más de potencia. Se está guardando Neri. No sé si está esperando que se quede un poquito más parado Carmona, pero esto es lo que hace siempre, ¿no? Darle la vuelta al ring. Entonces tiene que cerrarle los espacios y dejar ir las manos. ¡Oh! La lona con un bombazo de mano izquierda. Uf. Y ahí le dice al público, vamos a levantarse de sus asientos que lo mejor está por venir. A no, tratar de cerrar la faena. Va a salir a acabarlo. Y como el cazador va por su presa nuevamente. El olor a pólvora ha llegado al cuadrilátero. Combinaciones de dos y tres golpes, el Pantera va por él. ¿Será que llega? ¿Será que llega o no? Activado el plano knockout en Tijuana. Sí, pero muy cerca a la campana. Le quedan 10 segundos y con ese abrazo ya se comió 3. La campana está cerca. Sí, la experiencia de Carmona, ¿no?
Lo va a salvar el campanazo. Se fue a la lona Carmona. Ya volvemos. Quiere seguir peleando. Más abajo para que no lo falle. Que lo peguen el botón y se vaya para abajo. ¿Ok? ¿Está bien? Todo bien. Nomás no te avientes. No te avientes, tú tranquilo, tranquilo. No todos los golpes, hazle finta. Cuando se abra, trabaja los tiempos. Mira, disculpe, me entiendo tu adrenalina, pero hay que seguir las reglas, ¿ok? Esa vez. Me despido en otra vez, me estoy atrás. Esa vez. Lo digo, está. Una disculpa. Ok. ¿Está bien? De regreso con ustedes. Vamos a venir a un round más y este de nuevo en modo cazador para el Pantera Neri. 18-10 en el anterior para el Pantera. Una caída salva del knockout por ahí Carmona, pero no creo que este vaya mucho más lejos. Sí, luce que es cuestión de tiempo y de las ganas del Pantera. Sí, mira, de cualquier forma iba a salir como favorito Neri, ¿no? Fuera contra Jesús Ruiz o fuera a salir contra, en este caso, contra Carmona. Pero a Carmona le avisaron hace 6 días, 5 días. Otra vez a la lona con otro misil de mano izquierda. Y esto se debe acabar. Otro misil de mano izquierda. Y ahora sí le queda un mundo, Mariale. Sí, 2 minutos para que pueda acabar Neri la faena. Muy difícil se ve para Carmona que pueda mantener la distancia. Otra vez al cuerpo un puñal. La izquierda y va la lona. Dice que fue resbalón. Sí, fue resbalón con la publicidad mojada. Esos viniles que han sido ya mucho problema para los boxeadores en las últimas funciones. Ayer lo vimos en Culiacán también. Era la fanaticada, sí, se le entrega esto, a Luis Neri. Esto, resbalón o no resbalón, olvídalo. No, golpe hubo, pero primero fue el resbalón. Sí, ya Carmona ya se le ve con las piernas trastabillando un poquito. Y Neri buscando el espacio, tranquilo, cerrándole los espacios con pasitos hacia enfrente. Sí. Hoy le tocó pichar ahí a Neri esta noche. Otra vez, y el cuerpo por ahí ha sido letal. Otra vez a la lona. No, de esta ya no se levanta. Yo creo que ya aquí, ya, hasta sí, aquí ya llegamos. Volando gratis al país de los sueños. So guys, there we have it. Luis Neri picks up the one-sided TKO victory in the third round against David Carmona. As we're moving closer to the May 6 Inoue versus Neri showdown, I thought it would be wise to compare and contrast the two fighters. So to begin with, Naoya Inoue is 30 years of age while Luis Neri is slightly younger at 29 years. They both debuted their boxing careers in the same year, 2012. Inoue and Neri stand at 5'5" tall. Inoue has a slightly longer reach of 67.5 inches to that of Neri, which is 65 inches. Inoue fights from the orthodox stance, whereas Neri is a southpaw boxer. Inoue is of course undefeated and Neri has one loss to his name. They both have relatively high knockout ratios, with Inoue at 88% and Neri at 77%. Naoya Inoue, the current super bantamweight undisputed champion, already faced off against David Carmona, but only managed to get the victory after going the full distance. This was in 2016, and the weight they competed at was super flyweight.
Despite Inoue being the undisputed champion at Super Bantamweight, Neri has operated at the Super Bantamweight limit for longer, so may be more suited to the weight. However, Inoue has demonstrated that he holds significant power at the Super Bantamweight limit by beating both champions, Stephen Fulton and Marlon Tapales, to claim all four belts, plus of course the Ring Magazine belt. At the bantamweight limit, both Inoue and Neri managed to secure TKO victories against Juan Carlos Payano. Inoue stopped Payano early in the first round, whereas Neri's stoppage came in the ninth round. One of the attacks that they both share is an explosive 1-2 that they throw with extremely bad intentions. This particular combination, when used by Inoue and Neri, is thrown with such speed that it usually catches their opponent by surprise. So guys, that's my take so far. I'll be updating you with more info and insight as we draw closer to their upcoming fight. Anyway guys, that's all for now. I really hope you've enjoyed watching the video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed watching this particular update. Remember to leave a comment within the comment section if you want to add anything about Luis Pantera Neri. So until my next one, peace out.